Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Huamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar este tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita, Radio Informativo Huamantla, todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera. Hola amigos, amigas, muy buenas tardes. Pues estamos aquí en su espacio que es Salud Psicológica. Y miren, tenemos a una invitada especial que es la licenciada y psicóloga María Guadalupe Huerta Barraza. Ella tiene un diplomado en psicología infantil. Ha trabajado en la Fundación Hans Eisberger, Fundación para Niños con Autismo, Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala con el programa Igualdad de Género, y actualmente es directora del Instituto Municipal de la Mujer en Atlangatepec. Licenciada, pues muchas gracias por venir. Gracias, al contrario, por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Perfecto, bien. Y fíjense que hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre lo que son el diagnóstico y tratamiento en infantes, en niños, donde, bueno, aquí nuestra especialista psicóloga es muy buena. Cabe resaltar que, pues, es una muy buena amiga y, sobre todo, muy buena profesionista. Entonces, vamos a iniciar con unas preguntas, ¿sale? Perfecto. Bien, por ejemplo, a nivel del diagnóstico y el tratamiento, ¿cómo se maneja con los niños? Bien, de manera personal y profesional, cuando un niño llega por primera vez a la consulta, o bien lo traen, porque pues evidentemente viene un adulto con él, se hace la primera entrevista, se hace con los papás, o de esa manera pues yo la manejo. ¿Por qué? Porque durante la entrevista se hace una ficha de identificación donde llevan datos generales como su nombre, su edad, su escolaridad, y entonces posteriormente viene el motivo de consulta. Ajá. Cuando le preguntas al papá por qué viene, entonces dice, bueno, es que mi hijo no hace las tareas, es desobediente, X cantidad de motivos de consulta. Y entonces, si el niño está presente en la primera entrevista, cuando tú le preguntas al niño por qué viene, entonces él repite lo mismo, ¿no? Que el papá o que la mamá, es que no obedezco, es que... Okay. La misma situación que el papá repite, bueno, pues me la creo, y entonces por esa situación estoy aquí. Y entonces cambia cuando el papá llega y te dice de manera muy abierta, bueno, es que mi hijo presenta estas características. Y entonces cuando tú haces la entrevista posterior con el niño, pues él, desde su ser más honesto, también te expresa el por qué sus papás o el por qué él conoce que está ahí. Ahora bien, por ejemplo, con los niños, generalmente la primera entrevista es a partir del juego, porque obtienes pues suficiente información para poder posteriormente trabajarla. Bien, ¿qué tipo de... algo que nos comentó muy interesante, que es, por ejemplo, con los papás, ¿cierto? Que llegan y el niño se la cree lo que le están diciendo sus papás, y pues muchas veces llegan con ese miedo, ¿no? Así de qué me van a hacer, o bueno, yo hago lo que él me dice porque pues es mi papá, ¿no? ¿Qué tan frecuente, cuáles son las situaciones, diagnósticos o en general, que llegan a consulta? ¿O qué te ha tocado ver? Mira, generalmente lo que más, o porque llegan, es porque son enviados de la escuela. Okay. Porque el niño no atiende, porque el niño le pega a sus compañeros, porque el niño llora bastante, porque hay enuresis. O sea, generalmente son enviados de la escuela y entonces el papá llega bastante preocupado. Pero, por otra parte, algo importante que aprendimos bastante en la clase de terapia familiar es que la situación por la que llega el niño es el síntoma de lo que está sucediendo como familia. Bien. Entonces, lo importante durante la primera entrevista, por ejemplo, con los papás, es saber cómo está la dinámica familiar. Está la relación con los papás, con los abuelos, con las personas que él o ella conviven. Y entonces, a partir de ello, pues empiezas a determinar por qué está actuando de tal o cual forma. Porque muchas veces el que el niño sea agresivo, pues bueno, por ejemplo, en los niños, con la teoría de Bandura, pues es por imitación. ¿Qué está sucediendo en casa o en su contexto, en la escuela o en los lugares donde él o ella conviven más, que el niño está representando la misma situación? O bien, por ejemplo, cuando llega un hermanito nuevo, cuando no hay suficiente atención en casa, viene un síntoma que finalmente es el que presenta el niño, y entonces de ahí deriva. Ahora, por otra parte, cuando hay una situación familiar
que de alguna manera la familia nos hace como tal responsable de, bueno, yo estoy actuando de esta forma y mi dinámica familiar se está afectando, entonces el problema es el niño y yo voy a atender al niño. Sin embargo, cuando muchas veces quien requiere la atención, pues son los padres. Claro, y algo que mencionaba muy bien la psicóloga es que hablaba de la terapia familiar, ¿cierto? La terapia sistémica. Fíjate que ahí viene una pregunta muy fuerte, ¿no? Cuando llegan estos casos de que quieren ver que el problema es el niño cuando realmente es la dinámica, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel psicológico? Ya nos hablaste de la dinámica y cómo se puede abordar con los papás. Mira, la primera instancia, bueno, es ver cómo está funcionando la situación. Y entonces, bueno, como papás, ¿qué estoy de alguna manera haciendo? No es culpa, sino ¿qué estoy generando como papá o como mamá para que mi hijo esté en esta situación? Y se propone, ¿no?, que los papás puedan recibir atención antes que el niño o en conjunto con el niño para que esta situación pues pueda salir como un trabajo en equipo. Hay papás que lo aceptan muy bien y dicen, okay, sí, y que reconocen en ese momento que yo papá, yo mamá estoy pasando por una situación que de alguna forma está afectando a mi hijo, sea una separación, sea un duelo, X cantidad de motivos, pero hay papás que no, que son bastante renuentes y dicen, no, yo no tengo ningún problema, el problema es él, resuélvalo con él, y entonces pues muchas veces el resultado o el pronóstico de la situación del niño pues no es muy favorable. Porque aunque tú lo trabajes y aunque él o ella quieran una situación diferente, pues su contexto no cambia. Entonces, pues reincide. Sí, incluso es un aspecto, como bien lo mencionas, de responsabilidad, ¿cierto? O sea, dar en cuenta que el padre es es la figura también muy importante, la madre, ¿no?, en el niño. Y bueno, que esto va a producir que el infante, nuestro niño pequeño, pues pueda crecer, ¿no? En cuanto, como lo mencionaba, la teoría de Albert Bandura, ¿no?, los procesos de modelaje, aprendimiento. Y fíjate, qué interesante, si nos están escuchando con mucha atención, lo que menciona, ¿no? El que el padre, la madre, se involucren en equipo, ¿cierto? ¿Cómo lo visualiza un hijo, un niño, desde la consulta, que sus papás lo estén acompañando? ¿Cómo nos podrías...? Ajá. Bueno, el pronóstico es totalmente favorable. ¿Por qué? Porque tanto se trabaja, por ejemplo, en la consulta, el niño adquiere... a mí me gusta mucho, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, por ejemplo, abordas cambios en la conducta del niño. Obviamente los papás te apoyan porque pues no solo es una hora en la consulta o 40 minutos. Es en casa cómo lo van trabajando, cómo van modificando esa conducta. Y además, cuando los papás se involucran, los maestros muchas veces también se involucran. Si es que a veces son los más interesados, los maestros o las maestras del kinder o de la primaria o de la secundaria, y entonces el trabajo educativo en casa y por ejemplo nosotros en la parte psicológica, pues el niño obtiene resultados distintos. Sin embargo, también requiere de trabajar con los papás, ellos en su esfera psicológica, para que bueno también eso se pueda modificar. Bien, y fíjense qué interesante, amigos, aquí la psicóloga pues es una persona muy preparada, que como nos está dando bien su punto de vista, tiene que ver lo que son diferentes áreas y equipos, o sea, viene lo familiar, lo educativo, y bueno, que esto va a influir muchísimo. Ahora, ¿cuáles son en qué rango de edad, si se puede tomar así en cuenta, recomendable ir a terapia? O sea, que llevemos a nuestro hijo, nuestra hija a terapia. Bueno, por ejemplo, como decía hace un momento, ¿no?, los niños empiezan a llegar muchas veces por situación de la escuela o porque la escuela los recomienda. Entonces, el rango de edad promedio que llega, por ejemplo, a una consulta es 4 años, 5 años. Es como el promedio que inician a llegar 4 años. Ahora bien, considero que es una muy buena edad porque se puede ir modificando, aunque evidentemente la conducta se modifica desde pequeños y vamos como manipulando la situación porque sabemos que nos funciona. Desde que, por ejemplo, el niño llora y sabe que ahí está el chupón o está la mamila o está la sonaja y sabe que adquiere lo que probablemente pide, eso se va condicionando. Entonces, evidentemente, es como causa-efecto. Yo hago esto y si obtengo esa reacción, pues lo sigo haciendo. Si ya no la obtengo, pues entonces cambio de mecanismo para generarlo. Sin embargo, para llevar a un proceso terapéutico, es más o menos como la edad promedio de 4 o 5 años en adelante.
en la que también pues con el niño se pueda manejar. Perfecto. Y bueno, esto relacionado a que, como lo bien lo dices, la parte de que las escuelas se involucran tanto, ¿no? Así de, es que es un niño que tiene, pues, conductas, no sé, autolesivas, ¿no? O sea, se transgrede, o que bien maltrata a los demás niños, etcétera. Desde la psicología, ¿cómo podríamos llamarle a un niño, más bien, sin ser tan agresivo con él en cuanto a categorizarlo, ¿no? Porque es, parece ser que a veces se malinterpreta lo que es la intención de la consulta, ¿no? Nos llegan a consulta los niños y nos dicen, ah, pues, ¿cuál es su diagnóstico? Y parece que quieren encasillarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar esto desde, no sé, familia, escuela o profesionistas para que no exista esta situación de que digan, ah, pues, como ya es así, como ya me lo detectaron con un ejemplo, ¿no? Lo más absurdo que pasa, ¿no? Que tiene hiperactividad, ¿no? Y que ya lo empiezan a categorizar y en lugar de ayudarlo, ¿no? Lo aíslan. Claro. Mira, de hecho, es como desde el lenguaje. Okay. Cuando le dices, es que eres un niño agresivo, ajá, entonces yeah, esa parte de soy es atribuir algo. Sin embargo, si cambiamos a de Juanito, te estás comportando de manera agresiva, sabe que su comportamiento puede modificar. Entonces, okay, sí, esa parte de categorizar, de decir, aquí los niños que son listos y aquí los niños que son listos, entonces de ahí vas como reiterando que ellos crean que son tal o cual cosa. Entonces, desde esa parte del lenguaje, de te estás comportando, incluye algo pasajero, incluye algo que el niño puede controlar, tiene el poder de modificar. Sin embargo, cuando él eres un tonto, eres un inútil, eres un... Uh-huh. Entonces, eso va... atribuyendo los conceptos, perdón el volver a reanudar, pero a su autoconcepto, ¿no? O sea, si mis papás, que son mi figura de autoridad, que son mis superhéroes, que son, me dicen que soy tal, 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 pues yo me la creo, porque pues ellos tienen la razón. Entonces, desde el lenguaje eres, o te estás comportando como, o por ejemplo, oye, me lastimas, o tu comportamiento me está lastimando, o tu comportamiento no me agrada. Tu comportamiento. Cuando finalmente eso se puede modificar desde el lenguaje. Bien, y fíjate, algo bien preciso y hasta hermoso que dijiste, la parte del reconocerlo, ¿no? Porque algo muy importante que desde la teoría también psicoanalítica es que tu nombre no es una etiqueta, es tu identificación. Entonces, cuando dices la parte de eres un enojón, eres un grosero, etcétera, ya le estás mandando una etiqueta y, como lo dices, lo condicionas, ¿no? Lo condicionas a que lo repita, ¿no? Uh-huh. A que, bueno, pues si soy un niño agresivo, pues cómo son los niños agresivos, pues pegan, lloran, etc., ¿no? Entonces, pues me comporto así porque pues soy un niño agresivo, entonces... Fíjense la palabra clave que nos acaba de dar nuestra excelente profesionista aquí, que es Juanito, el ejemplo que dijo Juanito, tu conducta o te estás comportando, eso está, amor, sí que a mí me pareció muy mágico, lo rescato mucho, porque primero le das la identificación de lo que es el cierto, y luego de la conducta, que obviamente que quieres que haga consciente, ¿no? Porque, y que le das el poder de poder modificarlo él, o sea, que su comportamiento en este momento está siendo de esta manera, pero en otro momento puede ser distinto, porque eso no lo distingue. Ya, y con eso que comentas, ¿qué tan común, bueno, si lo podemos hablar desde la clínica, qué tan común es que llegan los papás y el clásico es que la verdad es que sí le doy sus nalgadas, ¿no? ¿Qué tan común es que lleguen los papás diciendo estos? Pues fíjate que sí han llegado como todo, ¿no? Papás donde dicen, pues es que ya no sé qué hacer con él y entonces... pues le pego, pues lo castigo. Sin embargo, también me he encontrado con papás que dicen, no, pues hablo con él, vemos qué hacemos, y entonces por eso están también los papás de alguna forma interesados en buscar una ayuda para él o para ella. Y entonces, por ejemplo, hay otras técnicas de conducta que no precisamente requieren ser los golpes, porque eso ya es como la parte violenta y exacto, que no debería de existir, por así decirlo. Que está medio difícil, ¿no? Porque... Sin claro, embargo, por ejemplo, dentro de las técnicas de conducta está el tiempo fuera, cuando el niño, por ejemplo, en la escuela está haciendo como bastante berrinche o no, o sea, literal, cuando su comportamiento no se está adaptando al contexto, entonces se coloca, por ejemplo, una butaca, una silla,
donde el niño o la niña pueda seguir trabajando, porque si no también, pues, ok, me voy a allá y no trabajo, y entonces pues lo agarran también como como algo bueno o padre para los niños. Entonces lo retiro o lo puedo dejar en un lugar donde probablemente a él no le agrade, y es un minuto por año. Entonces, por ejemplo, si son 3 años, si el niño tiene 5 años, pues ok, después estará ahí 5 minutos, porque es el tiempo tolerable. Tampoco vamos a dejar a un niño de 3 años una hora en un lugar claro, ¿no? No agradable para él, y que bueno, finalmente puede seguir trabajando. Otra de ellas son los premios y consecuencias. Se ha cambiado como la palabra castigo, porque sí suena como fuerte, como por la parte consecuencia, porque todo acto que nosotros hacemos pues tiene una consecuencia, ya sea positiva o sea negativa. Entonces, por ejemplo, se puede poner una cartulina o un papel bond en nuestra casa o en la escuela, y entonces podemos colocar la conducta que se desea modificar. Por ejemplo, si al niño le gusta, por ejemplo, pegar, evidentemente requerimos saber cuál ha sido como lo que desencadena esta parte, ¿no? Okay. Porque de alguna manera requerimos saberlo para saber cómo lo vamos a manejar. No todos los casos funcionan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, el día de hoy Juanito nuevamente no pegó, entonces el día lunes pues se le pone una carita feliz, o se le da un abrazo, un premio que no sea algo material, ¿no? Podemos ofrecer muchísimas otras cosas, como poder ver una película juntos, ir por un helado, a lo mejor quedarme con él, contarle un cuento con él o con ella, contarle un cuento hasta que se quede dormido. No sé, algunas cuestiones que para los niños o las niñas son mucho más significativas que comprarle el juego del año o la muñeca que está de moda. Y cuando, por ejemplo, no se lleva a cabo, bueno, entonces ponemos probablemente una X o una carita triste. Y entonces, a lo mejor, toda la semana tuvo caritas felices, pues bueno, entonces merece que quizá toda la familia vayamos al cine. Y esto, pues probablemente, obviamente, los premios, pues también van como en escala. Porque, pues también, nuevamente, si condicionamos a que siempre obtenga como esa parte, es muy bueno que obtenga esa parte del reconocimiento de muy bien, lo hiciste. Porque, ¿qué pasa muchas veces cuando somos adultos y tenemos un logro? Ajá. Pues finalmente no lo reconoces, ¿no? O lo pasas como de largo. Sí. Entonces, muy bien, lo logras hacer, qué bueno. Y entonces eso muchas veces incentiva más que comprarle, pues literal, algo material. Entonces, esa puede ser una opción. Otra, por ejemplo, el tono de voz, ¿no? Si, por ejemplo, Laura no quiere levantar los juguetes, Laura, levanta los juguetes, por favor. Ok, no, entonces retiramos que es el por favor, Laura, levanta los juguetes. Si eso no funciona, entonces un tono más elevado, Laura, levanta los juguetes. Bueno, mi tono de voz creo que no es muy fuerte, pero pueden ser en 3 tonos para que de alguna manera el niño o la niña reconozca cuando algo va incrementando. Si siempre manejamos el mismo nivel de voz, si siempre manejamos el grito, cuando realmente estamos enojados o cuando realmente queremos que algo suceda, ¿qué pasa? Pues para el niño no hay nada novedoso, porque se acostumbra a escuchar el mismo tono de voz. Entonces, de alguna manera identifica que, bueno, el por favor, pues es relax. Ya más y más va aumentando, y entonces el tono de voz identifico que algo ya está llegando a su límite, y entonces requiero hacerlo como niño o como niña en ese momento, porque evitamos de alguna manera pues llegar a esa parte de los golpes o de la violencia física, que no está nada. Claro, ¿no? O sea, como que te estoy avisando, ¿no? O sea, y obviamente evitar ese tipo de, ¿cómo lo manejaste? De conductas, ¿no? Que pudieran incluso hacer que todo el sistema, bueno, se inestabilice, ¿no? Los gritos, los golpes, las conductas, o al contrario, ¿no? Que de repente ya mucho premio y solo busca ese reconocimiento, ¿no? Sí, y que de alguna manera recordemos que repetimos patrones en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, que si por ejemplo en este momento yo como hijo recibo golpes, probablemente cuando sea adulto, o bien lo repito, o bien permito que esto suceda. Exacto. Entonces, como papás también ir evaluando, ¿qué queremos de alguna manera dejar psicológicamente a nuestros hijos? Uh-huh. Muy bien. Y fíjense que algo también muy atinado que nos dice nuestra profesionista aquí es el aspecto de que también si nosotros estamos manifestando una conducta,
y la vemos en nuestro hijo, posiblemente, que es lo más seguro, ¿no? Que lo hablaba Jung con la teoría de la sombra, ¿no? Que es algo que arrastramos pero que no vemos. Que un ejemplo, el hijo tiene pues conductas, no sé, autolesivas, por decir algo, ¿no? Entonces, a lo mejor está viendo un patrón, ¿no? De conducta de nosotros, ¿no? Que lo está imitando, o bien te está haciendo detonar, ¿no? ¿Cierto? Claro. Hay de hecho un libro de Marta Alicia Chávez que habla sobre, literal, el título, tu hijo, tu espejo, ¿no? ¿Qué hay en él que de alguna manera yo estoy viendo, me estoy reflejando en esta parte, ¿no? Exacto. E incluso fíjense que algo bien interesante del cómo poderlo manejar en casa, porque es muy cierto, y bueno, ahorita también es la siguiente pregunta, ¿qué tanto influyen, por ejemplo, que en una familia, imaginemos, ¿no? Tenemos a los papás que son jóvenes, pero que ahí vive el tío, el abuelo, la abuela, o sea, todo el mundo vive en la misma casa, ¿no? Y parece ser que por tiempos o por cualquier otra situación, pues todo el mundo quiere educar al hijo, ¿no? O sea, conmigo se comporta así, conmigo se comporta así. O sea, ¿qué se podría hacer en estos aspectos, o sea, en estas situaciones? Mira, culturalmente, pues sí, efectivamente, todo el mundo opina sobre el cómo deberían educar al hijo. Uh-huh. De alguna manera, la responsabilidad y el papel, pues es de los padres, papá y mamá, pero influyen muchas cosas. Por ejemplo, el que probablemente, ¿no? Estamos suponiendo, pues entra como el que, como abuelito, como abuelita, aporten económicamente. Okay. Entonces, ajá, de alguna manera, ellos absorben la responsabilidad porque se consideran con ese derecho. Yeah. De poder yo decidir absolutamente sobre la educación de el nieto o la nieta. Uh-huh. Por otra parte, pues viene como esa parte de que, bueno, yo soy el abuelito y a los papás les toca educar y entonces yo consiento y uh-huh, tú educa porque yo no tengo la responsabilidad de regañarlo. Entonces, cuando el papá o la mamá lo regaña, pues ven, yo te cuido, yo te apapacho. Y entonces nuevamente vemos la conducta, nuevamente vemos cómo el niño modifica o la niña modifica su conducta dependiendo de con quién está o el contexto. Porque entonces, como mi abuelita o mi abuelito me permiten todo, pues entonces me comporto de esta manera. Y entonces cuando llegue el papá, me comporto de la otra. Exacto. O bien, por ejemplo, es muy usual cuando dicen, ya viene tu papá, ¿no? Y entonces haces consecuencia de que cuando el papá esté, el niño se comporte de una manera distinta. Cuando lo ideal es que pues el niño se comportara igual con todos los miembros de la familia o en sus contextos, porque igual y pues sí nos comportamos de una manera distinta por el contexto. Sin embargo, sí, como de una manera esta palabra como genuina, como uh-huh, totalmente transparente, sea en los contextos en los que se encuentre. Entonces, lo ideal pues es que como familia probablemente se reúnan y entonces lleguen a acuerdos de cómo va a ser de alguna manera la educación del niño, que esto no es un plan, ¿no? Esto se va dando día con día porque no hay guías. Y aún así, por ejemplo, cuando compramos una lavadora, un refri, hay guías, hay manuales de operación y no sé qué porcentaje de la población realmente lo lea y siga. Sí, pero, o sea, cada quien. Entonces, pues no hay una guía como tal, pero sí llegar a algunos acuerdos, quizá cuando el papá lo regañe, pues la abuelita o el abuelito pues abstenerse y o con la pareja, ¿no? Quizá el papá lo regaña y entonces la mamá, no le grites. Y entonces el niño le quita autoridad o sea, minimiza la autoridad que tiene el papá o viceversa o la mamá. Entonces, okay, mamá, pues ni modo, me estoy enojando y me está dando de todo un poco, pero si lo está regañando, okay, que termine. Y entonces yo puedo hablar a solas con mi pareja y decirle, oye, mira, observé esto, observé aquello. Y entonces a la próxima vez probablemente eso se modifique, pero como de manera privada, ¿no? Para no restar la autoridad a la otra persona. Porque claro, probablemente cuando la mamá no esté y el papá le quiera llamar la atención, pues se minimiza y ya no hay como tanta obediencia ante el papá o la mamá. Muy bien, y fíjese que algo que mencionabas también, el rol, ¿no? El rol que interviene,
por ejemplo, mamá, papá, abuelos, ¿no? Que cada uno tiene su rol, su propio rol. O sea, ellos son los papás y bueno, como dices, se tienen que encargar de él, ¿no? Yo, abuelito, abuelita, pues ahora me toca consentir, ¿no? Y que, vaya, los niños son, vaya, súper astutos, ¿no? Tenemos esta, su neuroplasticidad está pero al 100, ¿no? O sea, te encuentran en el modo muy rápido. Sí, bastante. Entonces, ¿podría ser una estrategia definir qué tipo de rol tenemos en familia? O sea, ¿así lo mencionaste? Sí, probablemente en la plática entre familia, bueno, mi rol es este. Y probablemente mi función, como en una empresa, ¿no? Probablemente mi función sea esta en algún momento determinado. Exacto, en algún momento, o sea, fíjate nomás, no todo el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, desde ahí también vamos a patrones de conducta que no podemos erradicar o ¿cómo se dice? Que no son proactivos también, porque dice, ah, pues ya sé que mi abuelo, pues yo sé que si hago algo malo, un ejemplo. Siempre me va a regañar. Ajá, exacto. O me va a respaldar, ¿no? Ajá, exactamente. Esa es la otra, entonces, ajá. Y en, no, por ejemplo, en un determinado momento, porque tampoco somos robot, o sea, tampoco. Ajá. Bueno, chin, mi papel es consentir, entonces todo el tiempo consientas. Exacto. O mi papel es regañar, o educar, o dirigir. Entonces, no, o sea, también dejémonos guiar por esa emoción que te está, como absorbiendo en este momento. Si tengo ganas de llegar y abrazarlo, pues abrázalo. Exacto. Tienes ganas en este momento de decirle no o decirle mira. Bueno, en este caso también, por ejemplo, cuando llegan niños que generalmente son por una situación de que no respetan como la regla o se salen como del límite o no respeto de límites. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos bastante como material en algo y el recipiente es muy muy pequeño? Pues, perdón, entonces se sale. Uh-huh. Entonces, probablemente, ¿por qué está transgrediendo el límite? Porque probablemente el límite sea muy pequeño para él. Yeah. Entonces, uh-huh, modificar nuevamente desde el lenguaje. En lugar de decir, no toques esto. Mira, puedes tocar esto. Ajá, o sea, como sí, esa parte positiva de lo que puede hacer. O igual, y aquí, no juegues ahí. Bueno, entonces, ¿dónde sí puedes jugar? Exacto. Entonces, aquí sí puedes jugar. Es como esa parte de, sí que le puedo permitir que dónde lo puede hacer, y entonces él también va o ella van viendo que sí, que no, pero desde la parte positiva, no del no. Por ejemplo, escuchaba una historia que me queda como muy grabada, en la que la niña se pica la nariz y entonces la mamá le dice, no te la piques porque te ves fea como esa niña, ¿no? Entonces, ¿qué le enseñas? Pues a criticar, a nuevamente a categorizar. Y entonces, cuando le puedes explicar, mira, si te picas la nariz, te puedes lastimar, uh-huh, etc, etc. Entonces, verlo, el lenguaje, desde una forma positiva. Y fíjense, algo que incluso lo hemos hablado aquí, lo resalta también nuestra excelente profesionista aquí, es el, por cada no, debe de haber un sí. O sea, no, exacto, ¿no? No debes hacer esto si haces esto, ¿no? Un ejemplo, no metas las tijeras en el contacto de la luz, si juega con, o recorta aquí, ¿no? O etcétera, o sea, dale también su funcionabilidad. O por ejemplo, si está metiendo las tijeras en la luz, igual es, no lo hagas. O es decirle probablemente, mira, si juegas con las tijeras, puede suceder esto. Y entonces también él sabe las consecuencias, porque dice, bueno, ok, no lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Ajá, exacto. Entonces, darle, uh-huh, una explicación a su edad, con el lenguaje que el niño o la niña manejen, del por qué la conducta o lo que está llevando a cabo quizá no es apto, no es bueno, uh-huh, para esta persona, porque a veces igual como adultos nos dedicamos a no, uh-huh, porque a veces estamos enojados, porque estamos cansados, porque no queremos jugar para el niño, lo que sea, y eso no, eso no, eso no, eso no, y entonces se llena de no, y bueno, entonces que sí. Uh-huh, exacto, y que ahí viene un como una espada, de un arma de doble filo, ¿no? Que es el, bueno, tenemos, lo he visto en la clínica, que cuando le dicen mucho no, entonces una tienen de dos, o se restringen y son niños cohibidos, temerosos, o bien son muy confrontativos, ¿no? Sí, porque el no, para empezar, el no se anula, ¿no? Pero entonces si dices, no corras porque te vas a caer, y entonces el niño corre y se cae. Ajá. Entonces son situaciones como que de alguna manera se anula el no, y entonces es por un
por un sí, o bien exactamente, ¿no? Es desafiante, ah, no. Ajá, pues sí, ahora sí. Pues ahora sí, sí, y que se está dando, ¿no? O sea, bueno, lo he notado por las redes o por esto de los celulares, que dicen, no hagas esto y se meten, ¿no? Y la hacen. Exactamente. Y vaya, ya hay más desafiantes. Y entonces también se cambia el rol, porque entonces el niño es el que está como arriba del familiograma y entonces el niño es el que domina y los papás son los que obedecen. Exacto, ¿no? Y si no, te voy a acusar, ahí vienen los papás de los papás, ¿no? No sé. Oye, fíjate, qué interesante, y sobre todo, ¿cuáles serían, bueno, es complicado hablar de esto, ¿no? Porque desde un parámetro podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es lo ideal, no? Pero sabemos que el ideal, pues, no existe, ¿no? A final de cuentas, solo es funcionabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanta función? Exacto. Y bien, algo que también nos preguntan mucho, ¿no? Nuestros radioescuchas, las personas que ahorita nos están viendo, es ¿qué tan importante es acompañar a los hijos en cuanto a algún reto o algún juego? Por ejemplo, que tienen un campamento, etcétera, ¿qué tan importante es para ellos? Porque nos comentan que hay padres que dicen, no, pues es que yo lo envío porque pues sé que tiene que hacer las cosas él solo, pero también, ¿hasta dónde está el punto de decir, oye, ¿sabes qué? Pues te apoyo y quiero que veas que, pues vaya, que te respaldo, no lo sé. O sea, entonces, ¿qué tan, cómo decirlo? ¿Cuál sería la parte funcional de ni ser muy aprensivos, ni ser muy, ¿cómo decir?, periféricos, abandonarlos, no sé? Pues dependiendo de dónde venga la actividad, ¿no? Por ejemplo, si es una actividad de la escuela y donde van a ir todos sus compañeros, pues lo dejo ir solo. Bueno, probablemente, y sí, obviamente, pues la escuela está como en esa parte de, pues hacen totalmente cargo de esa parte, pues lo dejo que viva la experiencia solo. Bien. Sin embargo, pues también hay pues experiencias en familia, ¿no? Donde, okay, vamos juntos, te acompaño, vamos a prender el fuego, vamos a armar la casa, como esa parte de que el niño también pueda ser útil. Por ejemplo, en esa parte, en la casa, cuando se hace el, por ejemplo, el quehacer, los labores de la casa, bueno, igual y el niño probablemente de 3 años, pues no pueda cortar quizá un jitomate. Pero, okay, sí que puede hacer, pues a lo mejor tráeme la bolsa o tráeme el trapo. Claro. Porque finalmente pues los enseñas a ser útiles, por así decirlo, a saber hacer cosas diferentes en la vida, a que los niños también se sientan importantes y que pueden hacer cosas en el hogar. Uh-huh. Y, pues de alguna manera en un futuro lograr la independencia del niño. O sea, en un futuro no muy lejano, ¿no? En un claro. futuro que el niño pueda realizar ciertas cosas. Ahora bien, hablabas sobre si lo dejo ser independiente, pues también, el niño también necesita libertad, también necesita explorar cosas que a él le van a permitir aprender, como decíamos hace rato, la causa-efecto de que si yo hago esto, bueno, ¿qué va a pasar? Si yo me subo al colchón y brinco 20 veces, ¿qué sucede? También está padre que lo experimenten, que sepan qué se siente. Y bueno, igual y cuando sean grandes, pues pueden contar aventuras divertidas con los amigos. Los amigos, claro, y que casi no se dan, ¿no? Pero sí, muy, muy cierto. Y que viene otro aspecto que lo comentabas. La parte de la independencia y que sobre todo se hagan responsables de eso, ¿no? O sea, uno que más quisiera, ¿no? Cuidarlo y pues decirle, no, ¿sabes qué? Te protejo de todo, pero también a veces ese tipo de cosas, un ejemplo que también le toque vencer un reto, vaya, estamos hablando de a nivel, no sé, escolar o de competencias físicas, un ejemplo, o bien también el aprender a perder. Algo que maneja mucho la tanatología, que es muy cierto, que se nos enseña a ganar, pero no a perder. O sea, si ganamos, bien, pero si pierdes, no se te enseña a perder. Y es por eso que cuando desde el lenguaje, como lo manejabas desde los niños, de no vayas a perder las llaves. Bueno, ¿y cuál es la situación del perder las llaves? ¿Qué soluciones podemos dar? Y bueno, ¿qué responsabilidad también tiene, cierto? Porque si no, como dices, nos estancamos en el no, digamos, ya cuando está muy muy persistente, cuando ya está registrado, a pesar de que no es inmediato, pero el que también necesitamos saber perder, ¿no? Por eso también vemos muchos hijos o hijas que cuando pierden, ¿no?, algo, pues se vuelven violentos, ¿no? Se vuelven también, ¿cómo decirlo? Pues manipuladores, ¿no? También porque... Sí, o que en una profunda tristeza, ¿no? Cuando viene una pérdida de lo que sea, ¿no? Desde el celular, porque bueno, actualmente pues es algo como bastante significativo. Uh-huh. El celular, la novia, el perder...
algo que para nosotros, de manera individual, ¿no? Por ejemplo, para ti puede ser importante tu celular, para mí puede ser importante mi libro, y entonces esa parte pues sí modifica. Claro. Sí es importante, evidentemente, que sepan que por ejemplo, en un juego, pues hay de todo, ¿no? Tanto la persona que probablemente va a ganar a la persona que probablemente va a perder. Porque efectivamente, el otro día leía un artículo sobre las personas que estamos como actualmente, es como de esa generación. Que finalmente, los papás, o venimos de una generación de papás, que la frase común es yo no lo tuve y entonces que mi hijo lo tenga. Claro. Y entonces le damos todo hijo y el hijo pues o la hija no sabe hacer como algo más que por ejemplo pedir o que estar en casa y bueno, a consecuencia de qué viene o qué consecuencias vienen para nosotros que estamos en esa situación a pues querer todo sin dar nada a cambio, sin dar como un máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que pues todo para acá, ¿no? Porque pues mi papá no lo tuvo, pues entonces yo sí lo tengo, lo sobreprotejo y en lugar de hacerle un bien, pues estamos afectando al hijo, a la hija. Bien, fíjate, y qué importante, ¿no? Perdón, el saber cómo poderlo abordar. Pues bueno, vámonos ahorita a unos pequeños comerciales, un espacio, y regresamos, no te despegues. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-40-145. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Huamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita a Radio Informativo Huamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Ya regresamos. Pues mira, qué interesante tema nos están abordando hoy nuestra profesionista aquí invitada, que es excelente y que sobre todo, bueno, ahorita le vamos a preguntar qué estrategias podemos hacer en casa, o sobre todo, pues obviamente acercarnos a un terapeuta, a un profesionista de la salud, pero sobre todo, pues qué también qué puedo hacer ante una situación, vaya, en casa, ¿no? ¿Nos podrías decir, Lupita, cuáles son algunas estrategias? Ya nos mencionaste unas. ¿Cuáles otras podrían ser? Sí, por ejemplo, recapitulamos lo de las fichas, lo del tiempo fuera, lo del tono de voz. Y bueno, sobre todo, yo apuesto mucho a esa parte del lenguaje, ¿no? Si en esa parte vamos modificando, probablemente los problemas a los que nos encontremos después, pues sean, pues sean menos. Y bien, pues también observar nuestra dinámica familiar
Y pues si nosotros hay alguna situación que nos esté provocando el ruido, pues acudir también como papás a proceso, que es una de las estrategias que pues puede ayudar mucho más a nuestro hijo. Y qué importante, porque ahí hay otra pregunta muy, muy interesante, de que cuando estamos ante esta situación, ¿no?, y que no sabemos qué hacer, o bien lo dijiste y ahorita nos manejaste unas técnicas, ¿qué es lo principal que hay que cuidar? Por ejemplo, mencionabas del lenguaje, es decir, ¿cuánto tiempo o qué tipo de palabras o cuántas palabras también se le pueden decir a un niño, o qué tiempo tenemos de atención, cierto? Porque bueno, a lo mejor habemos padres que le explicamos demasiado, ¿no? O hay padres que de plano les dicen solo no, ¿cierto? Entonces, como que ¿cuál es el promedio? ¿Tienes un minuto para que el niño te entienda o tres palabras claves? No lo sé. Mira, una, por ejemplo, de las estrategias es que como papás, pues te puedas poner al nivel del niño, igual y te agachas, no pasa nada, para que haya el contacto y entonces el niño te pueda poner atención. Otra, pues tampoco saturarlo, igual y no hay un número exacto de palabras que el niño te entienda. Sin embargo, por ejemplo, Luisito ve por la canasta del pan. Okay. Y entonces, ¿por qué si entonces modificamos el Luisito ve por la canasta del pan, y tú me traes la leche, y cuando termines entonces me traes ¿qué voy a hacer primero? Entonces, igual es ir pausado, y nuevamente lo platicábamos, es de acuerdo a la edad de su hijo. Cada padre conoce a su hijo. Igual hay niños que ahí están como más desarrollados, que captan las cosas pero inmediatamente, y entonces como papás pues también evalúas hasta qué tiempo, hasta qué, cuántas palabras o a qué nivel el niño, tu hijo o tu hija, pues te pueden entender, o hasta qué parte ustedes dos pueden tener esa comprensión, esa comunicación, que sea una comunicación efectiva, que sea una comunicación o un lenguaje donde el niño pueda entender. Porque es muy común la historia donde el niño pregunta a mamá, y entonces X historia, y entonces el papá pues interpreta, porque vivimos en mundos interpretativos. Okay. Y le da una explicación que el niño pues ni siquiera quiere, ¿no? Sí, igual y la situación es muy corta. Entonces, cuando por ejemplo el niño llegue y te pregunte, no sé, papá, ¿qué es oscuro, por ejemplo? Ajá. Y entonces pues tu papá pregúntale dónde lo escuchaste, qué quieres saber de esa palabra, para que entonces pues tú puedas saber el contexto y lo que el niño quiere saber, porque sí. Si le damos una mega explicación, sí, igual ni siquiera te va a entender. Exacto, de dónde lo escuchó o y qué tanto quiere saber, sí es muy cierto, o qué se imagina que es, ¿no? ¿Qué se imagina que es? Como lo bien mencionas, como el chiste de Pepito, ¿no? De que es pene, ¿no? Y bueno, a ver, espérate, ¿dónde lo escuchaste? Porque si no, una de dos, o estás haciendo alusión a un aspecto espiritual, religioso, ¿no? Exactamente, sí. O le da la explicación biológica cuando el niño es porque la abuelita no... De Juanito no pene, ¿no? Ajá, el alma de Juanito no pene. Sí, fíjate, qué interesante, ¿de dónde lo escuchaste? No dar por sentado que ya lo sabemos, ¿cierto? O sea, oye, ¿qué es esto? A ver, ¿dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? ¿O dónde también lo manejan, no? Sí. ¿Qué quieres saber de esto? Porque igual el niño, pues, quiere algo reducido y la explicación como adultos, pues, es bastante amplia. El clásico, ¿de dónde vienen los bebés, no? O sea, también... ¿Qué quieres saber de eso? Sí, porque, y fíjate, qué interesante, porque para muchos nos diríamos, ay, Dios mío, ¿qué le digo? O le decimos de hasta de más, y ya el niño pues dice... No. Sí, conocía, por ejemplo, pues hay diferentes historias donde los adultos, a través de nuestra caja de creencias, pues vamos interpretando. Por ejemplo, presentaba el caso de un niño que se le pintaba las uñas, iba al preescolar, su grupo era muy reducido, y era un grupo de puras niñas, a excepción de él. Entonces un día las niñas se pintan las uñas. Evidentemente el niño está en una edad donde explora, donde aprende, donde experimenta. Claro. Y se pinta también las uñas. Entonces llega casi, bueno, fue el drama, porque pues la interpretación de la mamá llega mucho más allá. Pensó que era homosexualidad. Del explorar. Bueno, igual, ¿y qué se siente pintarse las uñas? O se ve bonito pintarse las uñas y nada más, ¿no? Entonces, evaluar, preguntar con calma como papás,
porque a veces el exaltarte también reduce el que el niño pueda, la niña pueda llegar y te cuente qué pasó en la escuela, cómo me fue, porque sabemos como hijos o como hijas cómo va a reaccionar el papá. Entonces evaluamos qué le cuentas y qué no le cuentas, porque con qué sí se va a enojar y con qué no se va a enojar. Recordemos nuevamente, ¿no? Es esa parte de ir condicionando. Y a veces los seres humanos somos muy predecibles. O sea, sabemos cómo vas a reaccionar si yo te digo, si te insulto probablemente. Sé cómo vas a reaccionar, sé cómo va a reaccionar, por ejemplo, esa persona si va a, si le insulto. Somos bastante predecibles en muchas ocasiones. Y pues los niños lo perciben. Y fíjate, el cómo también reaccionas, o sea, que es lo que ahorita el énfasis que haces, el cómo va a reaccionar, conozco cómo lo haces, y que de cierta forma hay que, ¿cómo se decirlo?, hacerlo consciente en muchas cosas, ¿no? Porque a veces, como un aspecto impulsivo, reaccionamos más rápido, por valga la redundancia, ¿no?, que lo que pensamos, ¿no? Así de, bueno, en lugar de preguntarle dónde lo viste, qué sientes, o por qué lo hiciste, o para qué lo haces, o qué estás haciendo, ¿no? Desde ahí tenemos esta dificultad en cuanto a, pues, que no sabemos a veces ni cómo reaccionar, ¿no? Nada más hacemos un acto impulsivo, coraje, enojo, o una interpretación vaga, ¿no? Y pues ya, se quedó. Sí, muchas veces ni siquiera interfiere el lenguaje, ¿no? A veces también que estuve, ¡oh! O el susto, o sea, literal, con eso, pues interpretan mucho más cosas que si dices en la cantidad de, sí, de palabras, ¿no? Por ejemplo, para los niños, no sé si es una travesura, ¿por qué lo hiciste, no? Igual, ¿y para qué lo hiciste? Encontrarle un sentido es lo que maneja Víctor Frank. Para qué lo hiciste, igual encontrarle un sentido a algo, igual le gustó, le está siendo divertido, pues ok. O sea, igual y como mencionábamos, no somos robots y todo el tiempo tenemos que estar actuando de la manera en que socialmente es correcta. Igual y si hay algo que me hace feliz y que a la sociedad no es adaptable para la sociedad, pues con la pena igual experimentarlo, pues sí. ¿No? Exacto. Y qué bueno que nos lo dices aquí, Lupita. Bueno, eres una excelente persona, profesionista. Gracias. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y bueno, ya nos escucharon, amigos, amigas. Si tienen algunas dificultades, pues acercarse a profesionistas de la salud. También te voy a preguntar dónde podemos contactarte o hacia dónde podemos también dirigirnos si padecemos algún caso o tenemos una situación así. Si nos puedes proporcionar tu número o dónde contactarte. Sí, claro que sí. Mi número personal es 241-147-0796. O bien en Facebook, que es como la red social más accesible. Ajá, común. Igual y por inbox. Estoy como Lupita Huerta Barraza. Perfecto, sí. Entonces, cualquier contacto, estamos totalmente disponibles. Y sí, hacer la invitación a que acudir al psicólogo, pues, sea algo cultural, como en algunos otros países, que el ir al psicólogo no es porque mi hijo está loco o de porque está como estigmatizado. Exacto. Es algo normal, apuesta que van a encontrar cosas extraordinarias cuando se encuentren en un proceso terapéutico. Bien. Y muchísimas gracias, Lupita. Gracias. Incluso como lo mencionaba, bueno, algún personaje de la televisión, ¿no? La canasta básica, ¿no? Huevos, leche, terapia, ¿no? O sea, sí, por favor. De cuentas. Bien, pues muchas gracias, amigos, amigas. Esperemos que haya sido de mucha utilidad este tema. Vendremos con más temas, con más información, trayendo igual a excelentes profesionistas como aquí nuestra psicóloga. Y bueno, invitarlos a que nos sigan también en Facebook, en Salud Psicológica. Me despido, que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes, igual a las 6, de 6 a 7, aquí en Radio Informativo Guamantla. Bye. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Radio Informativo Guamantla? Soy el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te invito a sintonizar tu programa Salud Psicológica, donde abordaremos temas de interés como sexualidad, trabajo y familia. Acompáñanos, no se te olvide la cita a Radio Informativo Guamantla todos los lunes a las 7 de la tarde. Salud Psicológica te espera.